Tiempo de sanidad. La pastora Beniñoso administrando sanidad y liberación en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús. Tiempo de testimonio. Buenos días, Iglesia. Mi nombre es señor Abdul Rahmat. Soy nigeriano. Esta es mi esposa y este es mi bebé. Mi esposa tenía un problema. Cuando se quedaba embarazada después de dar a luz a tres hijos, siempre tenía abortos. Así que antes de que viniéramos a la SCOAN, oramos como esposo y esposa para que cualquier problema que hubiéramos traído del estado de Kochi a la SCOAN llegara a su fin y pueblo de Dios. Así fue como sucedió. Cuando volvimos a casa, ese mes, mi esposa y yo nos unimos como esposo y esposa y mi esposa quedó embarazada. Tras 7 meses, porque ella empezó el prenatal en el tercer mes de embarazo. Y cuando llegó a los 7 meses de embarazo, el médico descubrió que el bebé estaba colocado de nalgas. Yo le pregunté, ¿qué significa eso de presentado de nalgas? Y ella me dijo, eso es lo que el médico dijo. Y yo dije, oh, ¿qué significa eso? Y ella dijo, el médico dijo que tenían que hacerle una operación porque no podía dar a luz al bebé. Y que esperáramos a ver si el bebé volvía a su posición normal o no. Así que esperamos, así como nos dijeron. Y mi esposa continuó yendo al prenatal. Hasta que en el 9º mes el doctor le dijo a mi esposa que el bebé no se había movido y que todavía estaba colocado de nalgas y que así no podían hacer el bebé mientras estuviera colocado así y que la única solución era una cirugía y que tenía que operarse. Y yo dije, ¿pero operación por qué? Ella ha dado a luz a 1, a 2, a 3 y no ha necesitado ninguna operación. Entonces, ¿por qué con este sí? El Dios del profeta Tibioso es mayor. Así que empezamos la batalla. Cuando mi esposa fue otra vez a la revisión prenatal, el doctor le dijo, señora, si te dejas morir, tu esposo lo mismo se va y se casa con otra mujer. Lo único que podemos hacer con este bebé es una operación antes de que des a luz, porque no vas a poder dar a luz. Así que corrí a la SCOAN para que oraran en la línea de oración por mi esposa, y así es como la pusieron a ella en la línea de oración. Y la pastora Belén Joshua tocó a mi esposa y oró por ella, y le ministró el nuevo agua de unción. Así es como todo sucedió. Volvimos a casa con el nuevo agua de unción y las calcomanías. Pueblo de Dios. Mi esposa, un día, yo estaba en el mecánico porque mi auto se había estropeado, y ella me llamó y me dijo, papi. Yo dije, dime, ¿qué pasa? Y ella dijo, cuando estaba durmiendo en la habitación, tuve un sueño. Vi al profeta Tibioso que vino y lloró por mí. Y el bebé empezó a llorar. Y ella también vio a 2 enfermeras. Y yo dije, ¿cómo? E inmediatamente que ella tuvo ese encuentro con el profeta Tibioso, la labor de parto empezó. Yo dije, wow, ¿cómo? ¿Estás de parto? Y ella dijo, sí. Pueblo de Dios, así es como yo corrí desde el mecánico hasta la casa para llevar a mi esposa al hospital. No podíamos ir al hospital anterior donde mi esposa estaba haciendo el prenatal porque estaba anotada para una operación. Así que si íbamos allí, la iban a operar. De modo que decidí llevarla a otro hospital para que diera allí a luz. Así que fuimos a otro hospital y cuando llegamos al hospital, yo pensé, ¿qué hospital será este? Y entonces, 2 mujeres salieron a recibirnos y mi esposa reconoció sus rostros y me dijo que ellas eran las que había visto en el sueño con el profeta Tibioso. Ellas eran las 2 enfermeras. Y me dijo, papi, no nos vayamos, ¿eh? Tenemos que estar en este hospital. Estas son las 2 enfermeras que el profeta me mostró que iban a ayudarme a dar a luz. Y yo dije, ¿está bien? Entonces les pedí a las 2 enfermeras que llamaran al doctor. Y ellas llamaron al doctor para que viniera. El doctor vino y me preguntó por qué había abandonado el otro hospital y me pidió los reportes médicos y yo se los di. Entonces él vio que el bebé venía presentado de nalgas y que la única solución era una operación. No había nada que se pudiera hacer. Y yo dije, no, no, doctor. Mi esposa y yo no estamos en esa posición. Y él dijo, amigo mío. Y entonces discutimos y hablamos y dijo, si quieres, vete a otro hospital. Y yo dije, bueno.
Y mi esposa dijo, no, no nos vamos. Entonces me dieron un formulario médico para que firmara el consentimiento para la cirugía. Él me dijo que el dinero para operar a mi esposa eran 280 mil lairas, pero que la cuenta para el bebé todavía no se sabía. Y yo dije, bueno, no hay problema. Después él me llamó y me dijo, amigo mío, ven. Y yo le dije, ¿qué pasa? Él me dijo, debo ir a otro hospital para conseguir dos doctores más para la operación. Yo volví a la habitación de mi esposa y le dije, esposa mía, dicen que van a hacer una operación, pero continuemos orando y usando el nuevo agua de unción. Así que cuando fuimos allí a la habitación que le dieron, ungimos toda la habitación y oramos, Dios del profeta Tibillos, toma control de este embarazo. De ese modo, ungimos la habitación y oramos. Y el doctor me preguntó, ¿estás listo? Y yo dije, sí, estoy listo. Él me pidió que le llevara en mi auto al centro médico para buscar a los dos doctores que iban a hacer la operación. Y yo dije, venga, vamos, entremos en mi auto. Y entramos en mi auto sobre la 1:30 hacia el hospital. Y los dos doctores estaban esperando. Vinieron y dijeron, este es el hombre. Y abrí la puerta de mi auto y entraron al auto. Los doctores. Yo no sabía que uno de los doctores era el que había atendido a mi esposa en el hospital anterior, en el hospital federal, al que fue mi esposa. Ese es un hospital privado y yo no lo sabía. Así que cuando entraron en el auto, él recibió una llamada. Y dijo, la mujer ha dado luz. ¿Cómo? ¿Quién la ha asistido? Y yo dije, doctor, por favor, ¿quién te dicen que ha dado a luz? Yo sé que es mi esposa la que ha dado a luz. Él dijo, ¿cómo lo sabe? Yo dije, yo lo sé, sé al Dios que sirvo. El Dios del profeta Tibiosa nunca falla. Yo sé que mi esposa ha dado a luz. Él recibió otra llamada telefónica desde el hospital ahí. El doctor llamó y le dijo, esa mujer ha dado a luz. Y él le preguntó, ¿quién la había ayudado? Y el doctor dijo, nadie, nadie la ha ayudado. Ella dio a luz por sí misma, sin ninguna operación. Y el doctor estaba impresionado, estaba impactado y dijo, ¿cómo es posible que este bebé que venía de nalgas haya nacido así? Y yo dije, esa es mi esposa. Yo sabía que mi esposa daría luz a salvo. Yo sé el Dios al que estoy sirviendo. Y él dijo, ¿era por eso que discutía conmigo? Y yo dije, sí, yo sé el Dios al que estoy sirviendo. Y él dijo, oh, yo no había visto un caso así desde que nací. El otro doctor me preguntó a qué iglesia yo había atendido, porque yo era musulmán. Y yo le dije, soy musulmán de nombre, pero yo llevé a mi esposa a la iglesia. Y me dijo, ¿qué iglesia? Y yo dije, a la sinagoga iglesia de todas las naciones. El hombre gritó sorprendido. Y cuando gritó, dijo, esta señora, su esposa, embarazada, ¿usted la llevó en un transporte del hospital o en su auto? Y yo dije, no, en mi auto. Y él entonces miró mi auto. El hombre simplemente estaba en estado de shock. Él dijo que nunca había experimentado una cosa así en todos sus años de profesión. Entonces llamó al otro doctor que estaba dentro del hospital y le preguntó, ¿cómo nació? Y el doctor dijo, primero sacó una pierna, luego la otra pierna, y al final usaron el agua de unción y salió la cabeza. Así, sin más. Ese aplauso no es suficiente para mi Jesús. Si tú crees que tu propio progreso vendrá a ti, dale un grito de alabanza, Jesús. Así que le dije al doctor que volviéramos corriendo al hospital. Y cuando llegamos al hospital, él entró a ver al bebé, a revisar al bebé y a mi esposa, y dijo, oye, hermano mío, estoy asustado, porque desde que he empezado a trabajar como médico yo nunca había visto una cosa así. ¿Esa sinagoga todavía existe? Y dije, claro, sí. ¡Wow! Así que existe, sí. Y eso es lo que sucedió. Y el hombre dijo, mire, el bebé no necesita nada, está bien. Y su esposa, nada, los dos están bien. No hay nada que necesiten. Emmanuel. Buenos días, vence hoy, vence mañana y vence siempre. Nosotros somos el señor y la señora Abdul Abraham. Mi esposo lo ha dicho todo. Quiero agradecer a Dios por lo que él ha hecho por mí. Sin la ayuda del Dios del profeta Tibi Joshua y la pastora Evelyn Joshua, creo que ni siquiera estaría viva hoy. Antes de ir al hospital,
tuve un sueño en el que vi al profeta Tibi Joshua. Así que después del sueño, la labor de parto empezó por la tarde y llamé a mi esposo. Cuando él vino, fuimos al hospital. Yo tenía una cita para una operación. Después de eso, le dieron un consentimiento quirúrgico a mi esposo y él lo firmó, pero yo me opuse. El doctor me dijo que no podría dar a luz. Y dije, bueno, pero antes de que me diera cuenta, la labor de parto empezó. Yo no podía contenerme. Ministré el nuevo agua de unción e instantáneamente el bebé salió. Las enfermeras se sorprendieron de cómo el bebé salió de repente. Ellas dijeron que las piernas del bebé habían salido y después de las piernas salieron las manos, pero faltaba la cabeza. Yo les dije que tenía fe, que el Dios que sacó las piernas y las manos, el mismo Dios sacaría las partes que faltaban. Después de eso, ministré el agua de unción y la cabeza del bebé salió. Ellas se sorprendieron. Después del sueño en el que vi al profeta Tibi Joshua y a las dos enfermeras con un bebé llorando, inmediatamente empezó la labor de parto. Esta es la ecografía y el reporte que muestra que el bebé venía presentado de nalgas. Este es el informe médico que yo traje para que la pastora Belén Joshua orara por mi esposa en la línea de oración. Esta es la ecografía. Y esto de aquí es el consentimiento del formulario para la cirugía que el doctor me dio para que firmara y yo firmé. Este es el formulario. Y estas son las dos enfermeras que mi esposa vio en el sueño que tuvo con el profeta Tibi Joshua. Ellas son las dos. Y este es el bebé. Es el mismo bebé que mi esposa vio llorando en el sueño que tuvo con el profeta Tibi Joshua. Este es el bebé que estaba llorando. Es el bebé. Y en esta fotografía de aquí, este es el médico. Este es el doctor que estaba tan sorprendido que dijo que nunca había visto una cosa así en su vida. Este es el doctor. Con mi bebé aquí. En esta foto aquí, que están viendo, esta es mi esposa y este es el bebé. Y esta fotografía de aquí en particular, aquí está el bebé. Demos un fuerte aplauso una vez más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El nombre del bebé es Anas y el segundo nombre es Milagro. Se lo dimos en el hospital. Entonces, el sentido del nombre de Anas es gozo y paz de mente. Espectadores de todo el mundo, mi consejo es este. Cualquier problema por el que estés atravesando, por favor, corre a una iglesia viva. La que yo conozco es la Sinagoga Iglesia de Todas las Naciones, y Dios es el Dios de las posibilidades.